Bim bam bam brim bam bam brim bam bam bam. Bim bam bam brim bam bam brim bam bam bam. Bum 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 bum. Vamos a poner pam pam para pam para pororo. Ya voy voy llegando y voy arreglando esto. A ver, déjenme checar, por cierto, a ver cómo se escucha. Tal vez la música escucha muy fuerte. Déjenme verificar. No, creo que está bien así. Monstruos, ¿cómo escuchan la música? ¿Se está bien o quieren que le baje? Ustedes díganme, ¿quieren que le baje la musiquita o que la deje así o qué onda? Ustedes deciden, mustillos. Aunque saben que... Bueno, lo voy a dejar por primera vez así. Creo que así debe de ser, ¿eh? Ahí va. Lo pongo aquí y hay que activar esto. No, tengo que acelerarlo un poquito más, por cierto. No, sí, ¿eh? Junta esto. Y listo. Bueno, elimino esto. Y onta esta cosa. Esta cosa va de velocidad. Va así. Toque así. Y listo. Ahí está, monstruillos. ¿Cómo están? Muchas gracias a la gente que se está uniendo en todas partes. Gracias. Ya pude hacer multistream. Muchísimas gracias. Sebastián 14. ¿Cómo estás, monstruo? Dice Warzone. ¿Qué onda, mi Charlie? No. Es este. Ahí en la plataforma Moradín me equivoqué, monstruillo. Déjame le arreglo bien porque dice Warzone, pero no es Warzone. Les digo, monstruos, ando en otro nivel. A ver, déjenme... No, sí, dice Warzone Mobile, ¿no? Pokémon Go, Pokémon Go, ahí está. ¡Oh, sí, vámonos! Monstruillos, muchas gracias por andar por aquí. Gracias a toda la gente que se está uniendo. Perdonen las molestias, ya ando al 100%. Dice, excelente noche, vámonos. ¿Qué? Oigan, es que está mi gatito un poquito triste y le puse un polvillo que le da puro lobo a los gatitos y ahorita anda súper loquilla. Pero se necesitaba para que estuviera feliz, ¿verdad? Saludillos a todos, buenas vibras. Gracias, oye, gracias por la gente que anda uniéndose. MJ Ru, Felipe Yerlo, Maldo. Gracias, señores, vamos a comenzar. Hoy subí un video recomendando a Registeel y vamos a ver si funciona Registeel, ¿ok? Lo podemos tener de switcheo, de cambio o de atacante. Así que vamos a ver cómo nos va. Me da miedo, pero voy a proteger por si en dado caso me hace superpower y lo switchea. A ver qué me hace ahí. Vamos a cambiar, señores. Amparos versus Poliwhar y dándole situación, dándole amor, dándole todo, señores. Aventamos puño trueno y ganamos el speed tie. Monstrillos, les encargo a todos los que están viendo el directillo en cualquier parte que si por favor pueden dejar corazoncitos, ¿sí? Pueden dejar corazoncito, compartir el directo, dejar sus comentarios, contarme sus historias, cómo les fue, qué están haciendo, de dónde vienen, qué están a todo, todo de todo, ahorita. Híjole, la regué posiblemente, monstrillos. Debía haber metido presión, ¿eh? Ay, 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 Dainer Pinto, saluditos, dice, ¿tiene 200 puntos de fuerza o es bueno o malo? No sé qué cosa, monstrillo. Hola. Ah, tu Charmander. Charmander es muy, muy buen Pokémon, pero ocupas evolucionarlo, mi Daimer. Vamos a meter a este Feraligar. Vamos a meter básicos y a darle con todo, señores. Ahorita sí estamos haciendo multiplataforma, monstruos. Ya estamos así con la multiplataforma. Espero que no le vaya a pasar nada. Voy a... cambiamos. Este monstruo le voy a aventar Zap Cannon para darle con todo. Y ahora sí poder meter presión, ¿sí? ¡Oh! Saluditos, José. Saludillos. ¡Ay, Xoxe! Saludillos, Xoxe. Dice Fanzas. Buenas noches, Charlie. Soy fan. ¡Ah, Fran Sánchez! Saluditos. Oigan, muchas gracias a toda la gente, monstruillos. Ya no tenemos escudo. Me lo voy a llevar a básicos. El oponente está aventando ataque ala. ¿Es rápido el ataque ala? ¿Vale la pena tener ataque ala en Dragonite? Y si me hace superpower, ahí sí valdría la pena. Si no, pues GG. Me aventó Super Power. Qué desgraciado, monstruos.
No, esto no me gusta para nada, porque luego va a meter al otro monstruo. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo puede ser posible que un Dragonite nos haya metido presión, monstruos? No está bien. Gabriela, saluditos. Híjole, creo que puedo ganar. Creo que puedo ganar, monstruos, Gabriela Barranuevo, saludillos. Un abrazote. Qué bueno que andas por aquí, Gracias por existir y saluditos, Japonesito, Hishinduru, Ando. Vamos. Ahí está. Creo que puedo ganar si resisto el ataque. Gracias a la gente que está dejando corazoncillos. Gracias. Ahora, nos avienta bola sombra, pero tengo que llegar a Hidrocañón. Yo creo que debo de ganar por el stab y porque Feraligar pega durísimo. Pero si la llegara a regar, monstruos, fue por fallas técnicas. Y un basiquito más, y señores, ganamos el combate con bien poquito de vida, pero le dimos con todo. Supreme Victory, señores. Supreme Victory. Se hizo la calabacita, gané el combate. Qué bonito lo bonito. Y vámonos con otro equipo. Les había recomendado en un reel el Registeel y estoy cumpliendo, ¿ok? Estoy cumpliendo. Renzo, saluditos. Ay. A ver qué onda, ¿sí? A ver qué onda. Ok, vamos a meter presión. Y... ¡ay, ay, ay! Dice, bueno, mi Charlie, es cierto que el eclipse... Monstruo, fíjate que el eclipse, Joseph, yo lo vi y pues no, como que no, monstruitos. ¡Feliz Navidad, mi Okami! ¡Saludillos! Fíjate que no fue lo que yo pensé, el eclipse. Lo vi, pero pues no, no fue lo que yo pensé, monstruillos. Sí, no fue lo que yo pensé, la verdad. Estoy triste porque no fue lo que yo pensé. Me decepcionó, monstruillos. Es que aquí en Monterrey, pues, no se vio. Sí, estaba muy nublado, monstruos. No se vio como se debería de ver. Así nada más les digo. Ah, dice, duró poco. No, no es que nada, no haya durado poco. Es que lo estaba viendo, pero... pues no, Lalitas, pues no. Pues no, monstruillos. Hijo de su mecha. Esto no me gusta para nada. Vamos a cambiar, monstrillos, a rezarle a todos los dioses nórdicos. No sé si proteger, monstruos, porque si nos mete presión, nos va a doler hasta el Valhalla. Saludos, Charlie. ¿Cómo va el directo más nórdico? Juan Carlos, ahí andamos echándole ganas, monstrillos. Ando un poco nervioso porque estoy haciendo multiplataforma. Entonces tengo que andar al pendiente viendo todo, pero pues GG, ¿ok? Eduardo Cardona, saludos. Vengo de Face para apoyar por aquí. Gracias, monstrillo. Gracias a toda la gente. En donde quiera que quieran estar, se les agradece demasiado. Siempre. Gracias, Y a toda la gente. Claro que Facebook siempre va a ser el principal. Pero igual como quiera, se les agradece y vamos dándole. Donde se quede, donde estén más cómodos, monstruos. Donde estén más cómodos. Vamos a meter básicos. Esto puede ser nuestras... ¡Uy! Tenemos buena posición. ¿Por qué? Porque el oponente tiene a Giratina. Yo estoy metiendo Garra Umbria. Y aparte le voy a aventar rayo hielo, así que vamos a meter presión. Aquí en Forward lo vi y fue maravilla. Ufa, marufa. Me estás presumiendo, mi José Adán. Nosotros lo vimos, pero parecía como que... pues es que estaba nublado el cielo, monstrillo. Estaba nublado. O sea, una pregunta, si yo tengo los Pokémon, son la mitad. Mira, monstrillo, le voy a decir algo, mi Daymar. Tienes que tenerlo 1500, 2500 o maxeado, monstrillos. Si no lo tienes así, no lo juegues. ¿Por qué? Pues porque no te va a servir, no te va a rendir. No vas a poder darle con todo, ¿sí? Saludos desde Ecuador. Gabriela, saluditos. Ay, ay, ay. Vamos a ver, va a meter a este... uy, sí, va a meter a este monstruo. Vamos a aventarle Zap Cannon. Y creo que puedo ganar. Y este combate va dedicado para toda la gente que me está viendo en cualquier plataforma. Obviamente Facebook Gaming es la principal, pero igual las demás, donde quieran verlo, es bienvenidos, señores. Uf, dice, aunque sea tarde, tío, un gran abrazo y feliz cumpleaños desde Guatemala, Luis Fernando Lemus, el más nórdico, el macho alfa. Saluditos y gracias, ¿Cómo se llama el juego? Joseph Adolfo, se llama Pokémon Go. Dice, mi manita de perritos te manda puro love. Gracias. Ah, tu manadita. Eso, me da mucho gusto que anden ahí viendo el directo. Por favor, diles que soy fanático de usted, que de ellos. Y que me den un autógrafo, por favor, tus perrillos, ¿ok? G.I. Joe. Mi Charlie, ¿cómo están los combates? Suerte. Janiel Mora. Están bien, creo.
Estamos ganando con el Pokémon recomendado de este día y de esta semana. Tal vez mañana voy a recomendar otro Pokémon. Voy a hacer más reels así. Así que GG. Chale Pastrana, se traba poquillo en la plataforma moradita. Ay, ay, ay. Déjame checar a ver qué onda. Déjame checar qué onda. Voy a ver qué rollo. Ah, no. Aquí lo estoy viendo. Lo estoy viendo desde aquí. Por el momento se ve bien. Por el momento se ve bien, monstruos. Una cosa, los que están viéndolo desde la plataforma moradita, creo que se ve mucho más grande si voltean el teléfono. ¿Ok, monstrillos? Nada más ahí un dato. Vamos a... Uy, me bajó la defensa. Voy a switchar. El voltio cambio le pega durísimo. Y a ver qué pasa. Y para la gente de YouTube, muchas gracias por andar por ahí. Uf. Joseph dice, saludos, Charlie. Suerte en los combates. Gracias. Ay, voy a aventarle un puño trueno. Y dale. Cristian, Manuel, saluditos. Ay, ay, buenas, monstruo. A ver, Eduardo Pech dice, buenas noches, monstruo. ¿Tu team es el meta de esta temporada? No sé, monstrillo. No sé. Ya saben que nosotros jugamos con lo que más nos gusta y con lo que tenemos a la mano. Recuerden que todo lo que juego es porque ahí lo tengo a la mano. Ahí lo tengo a la mano, y vemos a ver si funciona. No es que seamos super metas, jugamos con lo que tenemos, ¿sí? Nada como Facebook, la neta, mejor acá, dice Sebastián Carrillo. Eso, donde quieran. No he visto si... Bueno, la verdad, no he visto si me han donado o no me han donado. No les estoy diciendo que me donen, pero si me quieren donar, claro, ¿verdad? Gracias. Pero si alguien donó algo, muchísimas gracias. No vi, no me sale todavía. No sé si pasó o no pasó. Tal vez pasó cuando no me di cuenta, pero GG, aquí andamos. Okay. Aquí andamos. Ay. Híjole, a ver qué pasa. Desde RD apoyando, Tony. Saludillos. Alfonso, saludillos. Dice, tú eres el mejor. Gracias, Gabriela. Voy a farmearme a este Feraligar. Uy. Vamos a cambiar, señores. Le aviento un Zap Cannon. Registeel va a aguantar mucho los ataques. Ya con este Zap Cannon le vamos a hacer demasiado daño a lo que viene siendo Poliwag, y con esto tenemos la ventaja absoluta. Yo nada más necesito llegar a Focus Blast y ganamos el combate. Dice, ¿cómo se le puede hacer para batallar para hacer una batalla Pokémon? Joseph Adolfo, pues solamente tienes que poner la Gobar Elite y te puedes aventar unos combatitos con cualquier persona. Vamos a aventar Zap Cannon porque somos prepotentes y a ver si podemos aventarle un Focus Blast a ese oponente y llevarlo al Valhalla. Gracias, mi Paula, gracias. Somos los mejores comiendo tacos de trompo. Eso sí lo podemos decir. Voy a romper mi récord comiendo tacos de trompo, ¿sí? Dice, eres mejor en Poké. Dice, eres el mejor. No, nah, hombre, me sonrojas. Claudia, saluditos. Esta es la Liga Ultra. Esta es la Liga Ultra. Vamos a aventar Focus Blast. Y señores, combate dedicado para todos los que están viendo el directo. Arigato Godaimas. Arigato Godaimas. Arigato, arigato, arigato. ¡Uf! ¡Ganamos el combate! Mara, mira, mara, mira, bam, bam, durare, durare, bam, dura, bum, bam, bum, bam, bum. Dice Charlie, tú me caes muy bien, gracias. Gracias, señores. 4-1. Buenísimo, buenísimo. Se armó la calabaza. ¡Qué bonito! Muchas gracias, monstrillos. Ya estoy aquí viendo, estoy aquí ya viendo lo de... Lo de cómo se llama, aquí en Facebook estoy viendo todo, por si ya estoy al pendiente, Lalitas, perdón. Resumen, es esto. Ahí está. Ahí está, vamos a meter básico. Eliminamos, y no me sale Shiny, monstruos. No me sale Shiny. Shoshe dice, gracias, Eduardo. Ah, caray. Eduardo, gracias por los beats. Ya los vi, ya salieron, ya salió. Eduardo, gracias por los beats, monstrillo. Gracias por los beats. Ese Antonio, saluditos. Y muchísimas gracias, mi Eduardo. Ya me di cuenta que sí funciona. Que, por cierto, ya vamos a ser mejores amigos, en Pokémon GO. Ya apareció aquí en la pantalla. Gracias por los 5 bits, mi Eduardo. Ya aparecieron, ahora sí. Ya sé que eres el primer donador y gracias por apoyar el contenido. Se te agradece, monstruo, ¿sí? Dice José, 4-1 está bien. 4-1 está bien, monstruo. La verdad. 4-1 está bien. Aquí lo que voy a hacer, monstruos, voy a dejar que me aviente el ataque. Pero, ¿qué Pokémon traía ahorita? Porque no lo vi, porque ando nervioso, emocionado. Vamos a switchar
Y vamos a meter a este Amparos para poder aventar los Brutal y poder darle con todo, ¿sí? Pidgeot, gracias. Entonces, yo creo que la mejor opción para Pidgeot es este Registeel, así que lo vamos a guardar. Como todavía sé que puedo guardar un poquito más, voy a farmear un poquito para aventarle el Brutal. Y si en dado caso switchea, pues va a switchar al Pidgeot y le vamos a aventar el Puño Trueno, ¿sí? Gracias a la gente que está diciendo que trae el Pidgeot. No me acordaba, lo vi, pero se me va el avión. Ya saben que me pongo nervioso. Yo me pongo nervioso con cosas que son de mi directo. No me pongo nervioso con nada. Dice nuevo suscriptor, Joseph Adolfo Ortiz. Gracias, monstrillo. Gracias. Gracias, que ya por cierto, en YouTube somos casi 6,000 Pastranators, Obviamente en Facebook Gaming somos 120,000. Y pues en donde no, es en la moradilla, monstruos. Ahí somos bien poquillos. Charlie Pastrana en Twitch, monstruillos, para que sepan. Charlie Pastrana en Twitch, aunque no vean el contenido ahí, pues aplástenle al botoncillo. ¿Voy a llevármelo a básicos o no? No lo sé, pero voy a meterle básicos. No voy a proteger el primero, porque ando pensativo. Raúl Pérez, GG, saludos. Metemos básicos. No puedo. Es que me duele. No puedo, ¿sí? Dice, por eso vine de Face, para apoyar por aquí. Eduardo, muchas gracias. Gracias, monstrillo. Gracias, se te agradece. Perdóname, mi amor, por ser tan... Va a meter a Pidgeot. Voy a aventarle rayo hielo y a ver qué pasa. Bandoni, muchas gracias, Lalita. Hey, poco a poquito. No me enojo, monstruos. Por algo se empieza. Yo, como quiera, estoy muy agradecido con la gente de Facebook Gaming, que siempre está apoyándome 4 años consecutivos. Obviamente es mi principal, es mi main. Pero claro que si hay personas que no pueden verme en Facebook Gaming y quieren verme, dicen, ¿sabes qué? No importa que nada más sea 1, 2 o 3 personas, pero si me dejas poder verte en otra plataforma, estaría genial porque esto... Pues ahí está, lo pongo. No me cuesta nada. En este momento no me cuesta nada, En este momento no me cuesta nada. No me cuesta nada, monstruo. Pero gracias. Señores, le bajamos el ataque y dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No voy a proteger y me duele mucho, pero no. Dale. ¡Qué locura! El Ice Wing no es efectivo y me va a dar la oportunidad de yo cargar un rayo hielo y darle con Tokio, Japón. ¡Cambiamos, señores! Este combate va dedicado para todos los Pastranators nórdicos. Tenemos un escudo que nos va a ayudar a dar con todo, Sergio Serrano, G.I. Joe. ¡Y vámonos! El Farfetch'd Just me baja el ataque -2, pero creo que puedo ganar. Creo que con ese rayo hielo se puede armar la calabaza. ¡Sí se puede! ¡Dame chance! Y ganamos el combate. Eduardo P. GG. Choche GG. Bandoni, vamos. Dice Charlie, me salió un Kartana Shundo. Ese Pokémon sirve para algo. 15-14. ¿A poco los Kartanas ya son Chinese? No sabía, pero si te salió GG. Eduardo, muchísimas gracias, monstruo. Oye, ¿cuántos días nos faltan para los 5 corazones? Hey, gracias por los 5 bits. Gracias, Lalita, y gracias a toda la gente de Facebook Gaming que deja corazoncitos. Obligatorio, si les gusta mi contenido en Facebook Gaming, déjenme corazoncitos. Y si me quieren donar $10,000, me los pueden donar y con mucho gusto los acepto. Si no, $2,000,000, o si no, lo que sea. Y ahora ya me empezó a dar calor. Les dije. Dice, conseguí dos pokémones de 300... ¡Ay! A ver, ahorita lo leo ese. Dice, conseguí dos pokémones de 300 de fuerza. Deimar... Necesitas que sean de 1,500 para arriba. 1,500 o 2,500, Deimar. Si no, yo diría que tirara la toalla y te aguantara. Recuerden que no siempre tienen que jugar Pokémon todos los días. Pueden farmear, llegar a cierto nivel y luego jugar. Si son nuevos en Pokémon GO, mi consejo es pasársela bien en los primeros momentos. Échele ganas, jueguen, diviértense. Y cuando llegue el momento, ahora sí, empiezan a competir. Sí, empiezan a competir. Voy a proteger y a ver qué pasa. GG, mi José Adán. Y mendigo Gudra. Le voy a aventar... Estoy entre la espada y la pared,
Estoy entre la espada y la pared. Vamos, vamos, vamos. Si en dado caso no leo algún comentario de ustedes, pueden volverlo a poner. Y si tampoco lo vuelvo a poner, digo, no lo vuelvo a leer, pido disculpas, monstruos. Ahorita todavía no me adapto a esta configuración, pero cuando me adapte, con mucho gusto, voy a estar haciendo lo que siempre más me gusta, estar con ustedes. Aquatail, vamos a aventarle brutal. Y luego un chavo, me acuerdo que me dijo, ahora estás hablando los ataques en inglés. Y yo, get ready, swipe, nice. Great, excellent. Y dice, no, Charlie, yo quería que siempre hablaras en español. Pues lo hago todos los días, siempre hablo en español. Solamente alguno que otro Pokémon le voy a meter puro love. Señores, nos quedamos lagueados. El oponente mete básico, básico. Aquí la estrategia que voy a hacer es que me voy a sobrefarmear. Voy a sobrefarmearme los dos hidrocañones, ¿ok? Para poder pegarle y darle con todo. William Díaz, saludillos. Ay. Dice, cansado de comerciales, suscríbete en la plataforma moradita para que puedas ver todo muy bien. ¡Eso! En el mundial se juega en inglés. Ah, arigato. ¡Ufa! Ninja. ¡Arigato! Y lo busque hasta debajo de mi cama y encontré un pedazo de mi alma, notas musicales. Espérate, cantante Okami. Vives en Dubái. Eres rompebilletes y ahora eres trovador. Espérate, Okami. No me falte respeto con mucho amor. Muchas gracias, Okami, por todas esas enseñanzas en esa canción. Muchas gracias por las 145 estrellas. Y como digo, gracias por hacer la cruz, monstruillo. Se te agradece demasiado. Okami, puedo confiar en ti siempre. ¡Barrón! Dice, andamos dando puro lomotlo. Saluditos, Lala. Pórtate bien. Este combate te la voy a dedicar. Te necesitamos aquí en Monterrey. Ya la gente no es como antes. La gente antes era buena onda. El espíritu competitivo. Las personas que jugaban Pokémon eran personas de bien. Eran personas que se divertían. Ahorita, puro envidioso que se enoja porque calificas o no calificas, que porque te avientas un coffin y debes de que huela feo, huela a fresas. No te necesitamos, Lalita. ¡Uriel! Charlie, buenas noches. ¿Cómo va el directo? Pensé que era Warzone. Pido disculpas, señores. Lo dejé configurado como Warzone, pero déjenme decirles algo. Yo creo que ya podría ser directo de Warzone porque ya soy bien pirinola. De ahora sí ya puedo dar puro love. Soy campero, pero campero de mucho amor. Estoy entrenando a la bebecita nórdica. La bebecita nórdica hace los mismos kills que yo, pero yo desde arriba viendo a todas las personas y ella rusheando. Nunca pensé que la bebecita nada más pensaba que se aventaba a coffin y dormía a la gente, pero ahora es muy fuerte, es muy agresiva. En Call of Duty. Dice, ¿cómo te fue? Dice, ¿cómo te fue en el Community Day de Vagón? Motro, yo saqué 22 Shiny. Ah, oh, caray. Charlie. ¡Saluditos! Giancarlo CM, gracias por las 50 estrellas. O como dicen, las 50 stars. Gracias. Dice, ¿ya vas a empezar a hablar inglés? No, Charlie. Por favor, tu inglés es súper bueno. Es que yo no quiero mostrar, yo no quiero presumir mi inglés. Yo simplemente quiero presumir que estoy con ustedes y por eso hablo mi inglés el más normal para que la gente me pueda entender. Es un inglés que es básico, mi inglés es básico, Lalitas. Yo ya cuando hablo yo en inglés verdadero, mi voz cambia mucho. Mi voz se escucha así, nórdica, diferente. Ay, ay, ay. Dice, quiero soso. Mi barrón, tienes ya casi 5 años viendo mi contenido. Amigo de hace mucho tiempo. ¿Por qué quieres el soso, monstrillo? Estás viendo que nos dieron patatún con el soso y tú quieres que lo ponga para que me den más patatún. Eso no se vale, monstrillo. No se vale, por favor. Leo, Daniel López, Jason, Chema, Diego, Laines, Andrés, William, gracias por los corazones. Señores, me encantaría poder llegar y no llegué. Vamos a meter a este Feraligar con un escudo. Yo vamos a meter básicos. Proteger o no proteger. Esa es la situación de este combate. ¿El oponente habrá cargado bola sombra? No lo sé. Me dolerá mucho posiblemente, así que voy a proteger. El oponente avienta Shadow Ball y el oponente soberbio me quiere bajar el chakra. No tengo corazones. Michael Arroyo dice, Charlie, feliz cumpleaños desde Costa Rica. Señores,
Para las personas que no saben, cumplí años, Monstrillos, cumplí años. Quienes no saben que ya cumplí años hace unas horitas, Monstritos. ¿Dónde están mis felicitaciones? 35 años y 4 años de... Bueno, cumplí años en la página y cumplí años personales, Monstrillos. 35 años de vida y 4 años en la página de Facebook Gaming, Monstrillos. Y algunos no me felicitaron. ¿Qué onda, Lalitas? Mínimo, mándenme una pizza. Bueno, pizza no, Lalitas. Dice Charlie, una pregunta sobre Warzone. Claro, dime que yo soy experto para tirar la toalla en Warzone. No, sí, dime qué onda. Ya sabes que aquí puedes platicar de lo que sea, cuando sea, porque sea o donde sea, ¿sí? Dice Charlie, oye, hice mi primer Cartana. Salió Shiny 96 con 15 de ataque. ¿Recomiendas maxearlo? Fíjate que el Cartana con hoja afilada pega muy fuerte. No sé qué ataques traiga, pero todavía los ataques están muy feos. Pero el básico está muy bueno, ¿sí? William Díaz, en el Community Day, Monstrillo, yo hice 4 Chinese de vagón. La bebecita hizo 0, para que sepan. Oh, ya está dormido, señores. Ya se durmió, con eso no me respondía, señores. No puede ser posible. Era para que estuviera aquí apoyándome al 100%. Y si ya me voy, ahí te ves. Dani Betancourt, saluditos. No pasa nada que no puedas ver siempre los directos. Aquí andamos echándole ganas. Vamos a comenzar, señores. Registeel versus Mook. Bueno, primero traía Galvantulita. Vamos a meterle... no vamos a proteger porque lo más seguro es que... Ojalá y no aviente Pulso Umbrio, pero puede... ¿Va a ser bomba ácida? Ay, Darpuls. Vamos a aventarle Zap Cannon a ver si le puedo bajar el chakra, el ataque. Vamos a ver. Igual yo creo que la onda certera mucho mejor. Será mucho mejor, Monstrillos. Protege. Le bajé el ataque. Mínimo le bajamos el ataque. De aquí, voy a proteger. ¿Sabes si compro el lote de Warzone Mobile? ¿Lo puedo? Sí. Mira, Uriel, todo... para ahí va. Cuando tú compras algo en Warzone Mobile, fíjate que diga ahí, Monstruo, que es compatible para... el otro Warzone. Siempre hay que checar. Hay cosas que no son compatibles, pero yo creo que ese lote sí es compatible. De hecho, salió una ruleta y está padre. El personaje no está tan paique, pero ¡hala! No seas así, no, hombre. Miren lo que pasó, Monstritos. No, hombre, este monstruo tiene demasiada suerte. Bueno. Pero sí, yo creo que sí es compatible. Solamente checa, tiene que decir... Si dice Modern Warfare 3, ahí en la esquinita significa que sí. Aventamos Brutal y a meterle presión. Quería comprar los 4 lotes de Godzilla. Ah, sí, esos sí son compatibles. Segurísimo. Ah, bueno, mira, yo te recomiendo, Uriel, que te los compres, pero... Que te los compres... Cómprate un lote en la computadora, monstruo. Cómprate un lote en la computadora, Monstrillo, y checa si es compatible, pero yo estoy segurísimo que sí. Igual como quiera, ahí debe de venir. Ahí debe de venir, Monstruo. Estoy segurísimo que sí es compatible. Yo quiero un lote, pero andamos humildes. Yo quiero el de... Ay, ¿cómo se llama? El de Shimu. Sí, no, es el de Shimu. Es el de Godzilla, pero de hielo. Shimu. Está bien padre, Monstruo. Está bien padre. Bien padre. Vamos a switchar y veo muy difícil esto, pero tampoco lo veo tan mal. Vamos a aventar el hidrocañón y dale con todo. Dice, yo saqué los Chinese monstruos. Ah, William. O sea, hoy ya salieron Celestela y salió también Cartana ya Chinese. Oye, pues qué bueno, Monstrillo. Yo todavía no lo he hecho. De hecho, no he jugado hasta ahorita. Me lo he pasado dormido. El Eclipse, monstruos. ¿A alguien de ustedes el Eclipse... Le bajó el chakra, a mí me bajó el chakra, monstruos, el Eclipse. Ustedes creen que esté exagerando, pero me bajó el chakra. Yo creo que tanto de verlo al sol, no, estaba viendo el Eclipse y creo que me sentí mal. Y por eso andaba decaído. Pero ahorita andamos ya con todo, señores, que no me aviente eso. A ver si puedo ganar, monstruo, lo veo muy difícil porque... A ver, tiene mucha vida, ¿no? Uy. ¡Hijo de su mecha! Un básico más y le metimos presión.
Yo ya saqué mi rango 1 de Golizo Pochaini para las dos ligas. No, hombre, presumido. Estás viendo la situación, Lalita. No, otro ataque. Tiene que ser el Poison para yo poder aguantarlo, pero no voy a poder meter presión. Y pues bueno, no todos los combates se pueden ganar, Mustillos. No todos los combates se pueden ganar. Willy Gillow, Mark, es Antonio. Gracias por los corazoncitos. Freddy, Alexander, Luis Nava, Jesús Teresa, Canon, Salcero, Daniel Alberto, Julián Luna. Gracias, Mustillos. Vamos a darle con otro y cambiaré o no cambiaré, Delit. Yo creo que está bien así, ¿no? A mí me tocó verlo desde la playa, Novillero, lugar de donde soy, y lo vi el 100%. Estuvo genial. Yo lo vi en el video que me mandó José Camarillo ahí en el grupo de WhatsApp VIP, Monstruos. Estaba bonito, ¿eh? Se miró bien padre. Y creo que la bebechita nórdica también lo vio, pero ella sí lo vio, pero que no le pasó nada. Creo que ella es inmune porque la vista la tiene cansada, entonces pues lo vio más o menos. Lo vio más o menos la monstrilla, ¿eh? Ay, y si yo anduve trabajando todo el día afuera, monstruo, hasta ahorita me siento bien. Uf, no sé, yo me sentí cansado. Me sentí cansado, desmotivado. Hoy tenía muchas cosas que hacer y no las hice. Me levanté bien temprano para ver lo del ¿cómo se llama? Lo del eclipse, pero pues GG. Échale, ¿cómo funciona lo de las suscripciones de Twitch? Pensé que se renovaba automáticamente y ahora no me deja hasta el 14. Yo creo que hasta el 14 te va a dar la opción, Monstrillo, de que el Prime lo pueda... O sea, el 14, Monstruo, tienes que venir otra vez a renovar, Monstruito. Siempre te va a tocar que el 14 tú tienes que aplastarle al botoncito de renovar. El 14. Sí, recuerden que con Amazon Prime pueden hacerse colaboradores en la otra plataforma y también se unen al WhatsApp que tenemos, ¿sí? Pero sí, estoy segurísimo que eso es lo que tiene que pasar. Sí, porque también... sí, te suscribes y luego el día que te suscribiste hasta ese día. Hay un día en donde te puedes volver a suscribir. Así siempre pasa. Pero como que ya no pasa nada, ¿sí? O sea, la renovación, o sea, los meses de colaborador siempre van a aparecer. O sea, aunque... Cuando vuelva a ser el 14, va a parecer que tiene 5 meses, 3 meses y todo eso, ¿sí? Dice, aunque no hay directo, ¿se puede renovar? Claro que sí, monstruo, no pasa nada. Dice Almazán, yo estuve en casa descansando. No, pues yo también, pero... De hecho, ayer en la madrugada se me ocurrió limpiar el santuario, monstrillos. Y no sé si por eso me haya sentido mal en la madrugada. Estaba como que el frito y yo andaba descalzo. Bueno, con unas chanclas ya feas. Estaba barriendo, limpiando el patio y pues GG. Y luego me metí al clima y me aventé unos coffee y yo creo que hasta me intoxiqué yo solo. Le bajamos el ataque. Lo que voy a hacer, monstruos, es que voy a switchar. Mumblas, voy a switchar, monstruos. Voy a switchar. Que me aviente lo que me tenga que aventar y el oponente pone a Feraligar. Creo que hice muy bien, monstruos. Creo que hice muy bien. La única forma de perder este combate es que el oponente tenga crunch y me baje la defensa, ¿sí? Dice, es por el eclipse, Charlie, por eso te sentías así. A ver, Hernán Lozaya, a ver, explícame. Tú serás el que me va a explicar por qué me sentía mal. ¿Será porque lo vi? O no sé, ando pensativo, monstruos. Alguien explíqueme. Ya dejándonos de bromas, creo que el eclipse me sintió mal. Me sintió mal, no sé. No sé, monstruillo. No sé, pero ando pensativo. Rodolfo, Iván Álvarez, Guillermo López, Andy, gracias por los corazoncitos. Ay, ay, ay. Me siento... Pero ahorita me voy a poner a entrenar Street Fighter 6 y todo eso. También me puse un poquillo triste porque en Tekken... Me quise aventar un tirito guajolotero en Ranked y no, hombre, me llevaron a dormir al Valhalla. Me llevaron a dormir al Valhalla. Tengo que entrenar más. Yo digo que yo voy a empezar a competir dentro de unos 8 meses en Street Fighter o en Street Fighter o en Tekken. Soy ahorita en este momento muy malo. Muy malo, monstruos. Vamos a meter a Amparos versus el Esqueleto. Muy malo más que nada porque todavía no sé hacer los combos, monstruos.
como estoy usando el Everless, lo que se mira, o sea, ustedes están viendo mi avatar, monstruos. Bueno, ese avatar, el teclado que está usando, ese se llama Everless, ¿ok? Dice, pone el zozo, esta te hizo famoso, Charlie. Muchas gracias, lo podría hacer, créeme que me encantaría hacerlo, pero creo que no se va a poder, bueno, se podría si no estuviera haciendo directo en Facebook Gaming. Pero pues estamos haciendo directo en Facebook Gaming, así que lo tengo que poner. No lo puedo poner, perdón. Dice, yo todo el día anduve súper cansado, mi Charlie. Se me quería cerrar los ojos solitos a cada rato. Alex Vargas, el macho alfa. Si él también le sintió eso, si él sí también se sintió mal, yo creo que es eso. Ángel Pérez, GG. Fíjate que es lo que me pasó a mí, ¿eh? Cansado y quería cerrar los ojitos solitos. De hecho, estaba viendo una película y le dije que le pusiera pausa y cerré mis ojos. Señores, este combate va dedicado para toda la comunidad de los Pastranators, los que son fieles a mí. Por favor, monstruos. Ah, déjenme decirles algo. Les voy a pedir, por favor, monstruitos, de corazón, activen las alertas, monstruillos. Sí, activen las alertas. Aplástenle, los que están en Facebook Gaming, toquen la pantalla una vez y va a aparecer como que va a decir en vivo y va a decir, si me están siguiendo, va a aparecer la palomita y va a decir siguiendo. Si no, le aplastan y me siguen, monstruillos. Yo sé que no les tengo que andar diciendo, que ya saben ustedes, pero hay algunos que tal vez creyeron que me seguían y no me seguían. Esto más que nada para que se activen las notificaciones. Las notificaciones no las tiene casi nadie, ¿eh? Desde que Facebook nos dio patatún, las notificaciones se quitaron, ¿sí? Carlos Plasencia. Ah, ¿cómo estás, monstruillo? Buenas noches, Charlie. Saludos. ¿Qué tal, tía? Fíjate que me la pasé muy bien. Me la pasé con la bebecita nórdica. Fui con mi mamá. Hice el mid-season. Estuvo bien, monstruillo. Me la pasé bien. La verdad, mi regalo de cumpleaños fue que mi mamá estuviera bien, porque unos días antes... cayó al hospital muy grave. Les conté por aquí que estaba muy grave. Ya saben que jamás había hablado de eso, de lo de la enfermedad de mi mamá, pero pues ya lo tenía que decir. Y pues bueno, se puso muy grave, pero pues ya anda ahorita. Ahorita le acabo de dar, ayer le dije, ¿cómo estás, mamá? Y dijo, espérame, Charlie. Y luego se escuchó, es un asalto, dame todo lo que tienes. Y dijo, espérame, Charlie, espérame, toma, toma, toma. Y dije, ah, caray, ¿qué estás haciendo, mamá? Voy para allá, déjame, me teletransporto. Y me dijo, no, ya le di patatún, Charlie. Era un señor de dos metros con noventa, que me quería dar un pisotón, pero salté y le di un KO. Y aparte le quité su cartera, traía mucho dinero. Ahorita me voy a comer un tepache. ¡Ah! Ya tienes fuerza, mamita. Y pues ahí está la diosa nórdica. Anda súper fuerte, ¿eh? Tan fuerte que desde lejos me gritó. Y casi me lleva al Valhalla, señores. Casi me lleva al Valhalla. ¡Oh! ¡Eduardo! Muchísimas gracias por los 5 bits. Gracias, Lalita. Arigato. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y aunque no lo crean, déjenme decirles que gracias a la gente que siempre, cuando hago directo, está en Twitch. Bueno, monstruillos, pues yo sí recibí mis pagos, ¿eh? Sí recibí mis pagos de Twitch, para que sepan, ¿eh? Ojo capiluso, para que no vayan a creer. Sí, sí recibí los pagos, Lalita, ¿eh? Gracias. Y por cierto, muchísimas gracias a la gente patrocinadora, a la gente que me apoya en PayPal y todas esas cosas. Muchísimas gracias. Y la que simplemente me dona estrellitas, bits o lo que sea, gracias. Vamos a meter básicos y señores. Aquí yo creo que íbamos a ganar, pero la acabo de regar. Y pues a veces yo acepto mis errores y este fue un error. No he protegido a... Pues no he protegido. Y este monstruo está aventando puro Nash. Así que, GG. Daiko, Charlie, ya tengo el Golisopod y Amantan Rank 1, Shiny, perdón, para la 1500. Pues yo lo tengo, yo los tengo con pésimos IVs, monstruillos. Pésimos IVs. Hernán Lozoya dice, el equipo es Amparos, el Esqueleto y Greninja. Está muy fuerte. Híjole, sí te creo que esté muy fuerte porque Greninja es un monstruo, el Esqueleto también y Amparos, pero no sé si ahorita yo creo que sea factible que lo busque, que use ese equipo. Regularmente siempre me meten patatú, monstruo. Híjole, me van a llevar al Valhalla.
Y no ha sacado otro Pokémon, ¿verdad? Es el único que ha estado ahí. Se me hace que ya nos mandaron al Valhalla. Focus Blast, pero tendrían que ser un volador que no sea Charizard. Y no sé, algo así, un volador. Talonflame. Para poder ganar tendría que llegar al Zap Cannon antes. Pero lo veo bien difícil, monstruos. Hijo de su mecha. No, ya perdimos. Dice, me gusta venir al stream porque regalan tacos de trompo. Eso. Eso, los tacos de trompo son gratuitos. Agarren, pásenle y agarren los tacos de trompo. Solamente pueden agarrar 5, No me falten a faltar de respeto, por favor. No me lo pude llevar y perdemos el combate. Y pude haberlo ganado, pero no protegí nunca, sí. Dice Hernán Lozoya, en los animales, como las aves, tienen problemas de desorientación por el eclipse. Nosotros que somos susceptibles al chakra y a las energías ok. Pues fíjate que mi gatita ahorita andaba rara, monstruos. Andaba rara, andaba como que desganada. Pero eso fue desde ayer, creo. Desde ayer, monstruos. Ahorita agarré ese polvito que le das a los gastitos, ese pastito, y se empezó a volver loquilla y ahora sí anda la vida. Pero pues ya se fue, monstruos, pero la vi que andaba feliz. Entonces ya no me enojo. O sea, ahorita está en... hay dos plantas. Ella está en la planta baja ahorita. Está en la planta baja y está, ¿cómo se llama? Está en una moto que tengo yo ahí adentro. Y está ahí un suéter mío y está arriba del suéter. Y luego ahorita la vi en otra parte en donde estaba otro suéter mío y también estaba. Y dije yo, ah, caray. Entonces yo digo que está bien, pero como que anda apaciguado también. Es que a esta gatita le gusta cazar cucarachillos, ¿eh? No la haya mordido uno y esté lleno de insecticida o algo así, pues GG, ¿eh? Le quitamos demasiado. Este Feraligar está dando mucho amor, pero... hijo de su mecha. Voy a tener que tirar la toalla. Icewind. Ese básico... ufa, el Icewind estaba buenísimo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dice, pregunta, Joseph Adolfo. Pregunta, ¿se pueden poner controles al juego? Joseph, no se le puede poner controles al juego. Aunque se escuche medio raro la pregunta, hay algunas personas que piensan que se puede jugar así. No se puede, Lalitas. Sí me ha tocado personitas que me dicen, o sea, no es la primera persona que me dice, y sí, la respuesta es no, Mustillo, no se puede. Aquí, la verdad, no sé si hice bien o hice mal. Tal vez el 6 Switch era poner a amparos, pero no lo pusimos. No lo pusimos. Voy a proteger. Ay, ay, ay. Shadow Ball, vamos a aventarle Zap Cannon, protegerá. Yo creo que ya perdimos. El problema es que voy a entonces hacer 2-3. Voy a hacer 2-3. Y eso no me va a gustar. Le bajamos el ataque. El calcinación va a pegar menos de lo normal. Ay, ay, ay. Ahí ya agarré el ataque, pero... voy a proteger. Le voy a aventar Zap Cannon. Después voy a tratar de switchar porque el Dragaliento no es efectivo. Y tratar de meterle Patatún, pero no creo poder llegar, monstruillos. No, ya no pude. Y ahí es cuando ya vamos a perder. El escudo me pudo haber servido para el otro monstruo, pero... pues a veces pasa lo que pasa, monstruillos. Gudra. Ay, ay, ay. Dice Andrés Pech, llegué al final, pero llegué a dar muchos corazones. Gracias, Lalita. Gracias. Hola, Mateo. Fíjate que no, Mateo, ¿sí? Todavía no sé quién sea, Lalita. No sé quién sea. Sé que hace directos aquí, monstruillo, porque lógicamente en mi pantalla me aparecen las personas que están haciendo stream. No lo conozco. Ya saben que yo no le hablo a streamers. Pero pues le mando un saludito, ¿sí? Le mando un saludito. Mientras que no me falten el respeto.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Podré meter presión. Oigan, ya vamos a llegar a rango Ace, ¿eh? Ay, ay, ay. Giratina, ay, ay, ay. Lo que voy a hacer es que aquí debí haberme farmeado. De aquí debí haberme farmeado de inmediato. ¿Para qué? Para poder empezar a spamear. O sea, tener ahí el Zap Cannon, switchar y poder aventarlo de inmediato siempre. Eso es lo que debí haber hecho desde el principio. Pero no lo hice. No lo hice y ando pensativo. Vamos a aventarle el Brutal. A ver. Voy a proteger. Sí, Mando Bautista. Muchas gracias. ¡Ah, caray! Feliz cumpleaños, cañón de confeti, bola de confeti, regalo, tarta de cumpleaños, globo, ya tarde, pero con mucho cariño, mis mejores deseos, Pastrana. Mando, muchísimas gracias, monstruito. Claro que sí, gracias, mandito. Gracias, monstruo. Gracias por todas las 100 estrellotas. Gracias por acordarte. Muchísimas gracias por felicitarme y gracias por las estrellotas. Me encantaría poder dedicarte a este combate para poder darle con todo y así darle con todo, ¿eh? Misael dice, feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi Misael. Gracias, señores. Gracias, señores y señoritas. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Creo que aquí hice un misclick y le aplasté por equivocación, monstruos. Pues ya perdimos. ¡Ah, caray! ¡Frank! ¡Muchísimas gracias, monstruo! No, hombre, primero decirte felicidades, Charlie. Tanto por tus cumpleaños, por la clasificación al Mundial. Me alegra mucho que tu mamita se haya recuperado y esté ya en casa. Gracias, Lalita. Gracias. ¿Qué más? Dice, quería mandarte mi apoyo en todo. Me lo paso genial con tus directos y gracias a ti volví a jugar Pokémon. Dice, como cuando era un crío y me regalaban el Game Boy con los Pokémon de oro. Sigue como siempre y nunca cambie, Charlie. Muchas gracias, Lalita. Créeme que cada vez que hago directo, trato de echarle toda la buena vibra, todo el power para poder sacarles una sonrisita para que se puedan divertir. Muchas gracias por esos 100 bits. Gracias, Maustrillo. Gracias, Mando, por los 100 estrellas. Muchísimas gracias, en serio. A ustedes dos, Frank, muchas gracias, Maustrillo, en serio. Y créanme que todos los días, aunque esté triste, aunque esté débil, trato de darle con todos los directos. Sé que a veces los hago muy, muy cortitos, pero ahí anda. Ahí anda, ¿eh? Eres el mejor y la música de Dragon Ball Super. Y sí, mucha bendición a ti y tu familia. Eso, muchas gracias. Oye, es que ya saben que yo soy fanático de Dragon Ball. Y creo que mis directos, a veces, aunque esté platicando otras cosas, combinan con la música de Dragon Ball. Le había bajado un poquito el volumen de Dragon Ball para que no se escuchara tanto, pero ahorita siento que a ustedes les gusta a veces cuando estoy haciendo combates que se escuche un poquito más fuerte y pues eso creo que le da un poquito más de picardía, de fuerza, de nos viene bien ver un poquito más de Dragon Ball aquí en el mundo, ¿sí? Muchas gracias, monstrillos. Gracias. Gracias, mi mando. Y pues a darle. Y la música va a seguir. Lo que quiero hacer es que yo quiero hacer un mix, monstrillos. Quiero hacer, ¿cómo se dice? Lo que quiero hacer es combinar Dragon Ball, combinar Caballeros del Zodiaco y combinar The Legend of Zelda. Pero todavía quiero buscar las canciones de The Legend of Zelda y también quiero buscar las canciones de los Caballeros del Zodiaco, pero unas que pueda yo ponerlas, las leer un poquito y para tenerlas siempre que se estén moviendo. Muy buenas canciones. Sí, bueno, muy buena música. Y así poder, mientras que estamos haciendo los combates, va a haber momentos en el que va a estar, buenísima la combinación, ¿sí? Tenemos miedo y se escucha una de miedo. Pero ahí va, poco a poquito, ¿eh? Hierba Lazo y señores, ganamos el combate dedicado para los donadores. Gracias por existir, ¿sí? Dice, pone el patito. No, hombre, espérate, ¿cómo que el patito, Giovanni? No, pero yo creí que ibas a decir Jujutsu Kaisen o alguna cosa así. A 10 segundos de que se acabara el combate, lo pudimos ganar, monstruillos. A 10 segundos de que pudimos meter presión. Nada mal. Nada mal. Vamos a meter puro love. Oigan, pues nos está yendo bien, monstruos. Nos está yendo bien.
Pensé que nos iban a llevar al Valhalla, pero ahí andamos. Ahí andamos. Y que no les dé pena a la gente que está en YouTube, que no le dé pena escribir los mensajes. Ya los veo todo aquí, así que muchísimas gracias. No les dé pena escribir. Hay muchas personas que a veces les da pena o tienen años que no ven, que tienen años viendo el directo, pero nunca comentan. Comenten algo, saludos, ¿cómo les va? ¿Qué están haciendo? Pueden comentarlo, yo como quiera lo leo todo. Saludos a todos los hidrocálidos, a todos los hidrocálidos y todo México desde Chicago. ¿Cómo es eso de hidrocálidos? ¿Qué es hidrocálidos, monstruo? No me ofrece respeto, ¿qué es hidrocálidos? No sé, pero yo creí que ibas a decir a todos los nórdicos, a todos los macho alfa, algo así. ¡Ah, Fran! ¡Muchas gracias por los 5 bits! Dice, por diferencia de hora, no siempre puedo ver tus directos tanto como me gustaría, pero es muy raro que no vea lo resubido. Por cierto, el mes que viene nace mi hija. ¡Ay, ay, ay! Saludos a todos los hidrocálidos y todo México desde Chicago. ¡Ufa, marufa! ¿Pero qué es eso? Bueno, oye, ¿cómo se va a llamar tu hijita, tu bebecita nórdica? ¿Cómo le vas a poner, mi Fran, eh? ¿Cómo le vas a poner, Fran, a tu bebecita nórdica? Espero que salga de ojos de color, pelo rubio, súper de 2-3 metros, o que salga súper nórdica, ¿sí? Que salga del Valhalla, y que salga, que diga, ya sé hablar 27 idiomas, papito. Así quiero que salga, ya casi caminando, ¿eh? Oye, gracias por las 50 estrellas, pero ¿qué es hidrocálidos? ¿Qué es? No sé, usted y yo. A ver, ahorita te leo, a ver. Ah, de Aguascalientes. La gente de Aguascalientes se le dice hidrocálidos. Pues entonces a los regiomontanos, regios. Y a los nórdicos, nordiqueños. Saluditos a toda la gente regionordiqueña que me está viendo desde el Valhalla. Gracias por existir, gente nordiqueña. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Buenas! XO, saluditos. Que no puedo pronunciar tu nombre porque está un poquito complicado. Yo no sé qué, muchas gracias, sí, nordiqueños. Carlos, somos nordiqueños. Dice que salgan dando pataditas. No, hombre, que salga, que antes de que vaya a pasar algo, que digan, oigan, la bebita ya salió del abdomen. Oigan, pero, caray, viene vestida. ¿Cómo está eso? Viene vestida, oigan, trae un manual. No, dice, en 5 minutos aprendo a hablar. Y dice, trae un manual, señores. ¡Ah, caray! Trae una tarjeta de crédito. Y trae 20 millones de dólares. Esta bebecita nórdica anda en otro nivel. Y dice, señores, yo vine ya preparada para que mis papitos no me tengan que pagar nada. Yo gano dinero desde que estaba chiquita en redes sociales. Cuando se le atoró el teléfono a mi mamá, que estaba viendo una cosa y que tosió, estornudó y se le metió el teléfono, el iPhone. Bueno, pues yo lo limpié y lo estoy cargando con una tecnología que hice yo. Y pues bueno, ahora ya tengo Bitcoin y todo eso y ahora somos millonarios, papitos. ¡Ah! Nordiquianos, dice Mando Bautista. Dice puro love, eso. Gracias, Luis, muchas gracias por el Notify. Así como le pone Luis Linares, Notify. Franz, gracias por el... Iris se va a llamar. Qué bueno, ¿eh? Pues bueno, Iris. Iris, la nueva nórdica de Pokémon Go. Me da gusto que Iris vaya a nacer siendo súper nórdica, súper fuerte, de sangre guerrera. Dice, sí nos dicen porque habían aguas termales. Dice Mando Bautista. Perfecto para saber, ¿eh? Gracias por las estrellotas. Vámonos con el equipo recomendado de este directo y recomendados del reel que subí. Subí un reel, Maustillos, en donde estaba recomendando a este Rey Steel de Elite, los ataques y todo eso. Ya saben que Rey Steel es muy bueno, pero traté de combinarlo con algo que le funcionara. Rey Steel es muy rápido, pero a veces nos va a fallar. Pero pues bueno, GG. Señores, esta situación está complicada, pero vamos a ver cómo nos va. Pega fuerte, pero ¿podré llegar yo antes a Zap Cannon? ¿Valdrá la pena? Vamos a aventarle Zap Cannon, monstrillos. Perdemos el Spita y voy a proteger. Y, gracias por el Notify, Mando. Vamos a proteger. Leticia, gracias por el like. Vamos a aventarle Zap Cannon.
Ojalá y no proteja. ¡Ah, Freddy! Dice, check it on my PayPal, Charlie. Ah, ok. En un momento lo checo, Lalita. Creo que aparece ahí. A ver, déjame checarlo. Pero claro, claro, claro. Claro, Lalita. A ver, mi Freddy León. Aquí nos van a meter presión y ando pensativo, proteger o no proteger. Voy a proteger porque tengo que proteger y protejo porque ocupamos a este Pokémon para poder meterle presión. Y ya con esta presión le vamos a dar con todo, ¿eh? Ok. Dame chanza. Aquí lo que podría hacer... ¿Qué podría hacer? Me lo farmeo y no le aviento el ataque. ¡Ah! ¡Muchísimas gracias, Freddy! ¡Hey, gracias, monstruo! ¡No, hombre! ¡Que vivan los tacos de trompo! ¡Muchas gracias, mi Freddy! ¡Muchas gracias! Yo siempre, como quiera, déjame decirte que cuando me envían cosillas, siempre le respondo por ahí mismo. Igual, como quiera, ahorita te respondo. Pero muchísimas gracias, mi Freddy. Gracias por los morlacotes, mi Freddy, ¿eh? Muchas gracias, mi Freddy. Ay, ay, ay. Arigato, gracias por alegrarme el día, Freddy. Y este combate te lo voy a dedicar porque lo tengo que ganar, maldita sea, para poder... alegrar el día. No, muchas gracias, mi Freddy. Voy a tratar de ganar el combate. Lo veo medio complicado porque hice cosas que no debía haber hecho. Pero, híjole, si no lo gano, el que sigue. ¡Carlos S. Salazar, colaborador! GG. Saluditos, mi Carlos. Gracias, Maustrillo. Que no me vaya a switchar, Maustrillos. Que no me switche, por favor. Déjame aventarle el Zap Cannon. Y con eso, ¿eh? ¿De qué parte de Monterrey eres, paisano? Yo soy de colorines, Lalitas. De colorines, dice. Eres un presumido. Eres de colorines. No, soy de... vivo cerca de Galería de Monterrey. Vivo cerca de Galerías de Monterrey, Mustillos. Vivo cerca de Galerías de Monterrey. Que nada más hay un Galerías, por si alguien llegara a preguntar, ¿cuántas Galerías hay? Nada más hay un Galerías. Aquí hay que meter presión. Voy a llegar a Hidrocañón. Para poder ganar, tendría que aventar el otro Hidrocañón. Aventar el Hidrocañón y meter unos básicos. No puedo aventar Garra Dragón. Ando con miedo. Dame chance. Déjame meter el otro básico. Y... ¡qué vergüenza haber perdido este maldito combate! No, hombre, no puede ser. Dice, vivimos cerca. Ah, caray, Misael. ¿Por dónde vives tú, Lalita? Perdemos el combate. Me da un poco de coraje, Mustrillos. Pero bueno, el que sigue lo voy a tratar de ganar para poder dedicárselo a Carlos de Salazar. Y claro, y por supuesto a Freddy Omar. Muchísimas gracias, mi Freddy. Déjame jugar este combate, ganarlo y poder decir que sí se pudo. Que sí se pudo, Lalita. Ok, otra posición rara. Voy a switchar de inmediato Amparos versus Poliwhar. El oponente pone al como. El tipo eléctrico no es tan efectivo. El problema de como es que el cola dragón pega durísimo. A este monstruo con un brillo mágico le pegas por 4. Con un volador le pegas por 2. Y está medio pesado este combate, ¿eh? Por cerámica. ¿Cerámica está por el centro? ¿Está por el centro cerámica? ¿Por dónde está? ¿Por el centro, monstrillo? ¿Está por el centro o por...? Ay, no me acuerdo. GG. Vamos a meterle otro puño, otro no me dejó. Yo creo que aquí voy a tirar la toalla. Voy a tirar la toalla, monstruos. Dragon Claw. No voy a poder llegar, ¿o sí? No pude llegar. Voy a tener que meter a Feraligar, pero es con el cómo mete puro lobo, monstrillos. Aviento Hidrocañón. No me gana el Speedtie, ¿eh? Ah, por el puente atirantado. Ah, ya sé por dónde, monstrillo. Fíjate que no me acuerdo muy bien dónde es, pero ya sé dónde está el puente atirantado. Pues está bien cerquita de aquí. Está bien cerquita de aquí, Lalita. Bien cerquita. Close Combat, para llevarme al Valhalla, monstruos. Para llevarme al Valhalla. Nada más era lo que me faltaba, que me llevara al Valhalla. Híjole, qué vergüenza no haber podido ganar este combate. Es que nos están saliendo los Poliwhar de Elite, monstruos.
No están saliendo los Poliwhar de Elite. Ya se dieron cuenta que ahora está saliendo un Poliwhar. Voy a volver a jugar con Registeel de Elite, pero creo que ya es hora de cambiarlo porque sí, nos van a querer meter patatún. No le bajamos el ataque y pues yo voy a hacer forfe porque ya perdimos. Uriel dice Charlie, me siento bajo de energía. Se me hace que es lo mismo que me pasó a mí. Ocupas un tepache. Ocupas un tepache. Esta es la última vez que pongo el Registeel de Elite. Si nos llegan a meter presión, cambiamos a este Amparos. Cambiamos a Amparos, ¿ok? Porque no me gusta esta situación. No me gusta esta situación. Era para poder meter presión. Giratina. Yo creo que sí. Para empezar, voy a hacer lo que no hice en la primera, que era farmeármelo. Que me aviente los ataques que me tiene que aventar. Le puedo aventar a Zap Cannon y luego puedo switchar. Le voy a aventar a Zap Cannon. Le voy a aventar a Zap Cannon, monstruos, para bajarle tal vez el ataque, que no vale mucho la pena porque pues no, pero ok, mínimo el ataque no va a ser tan efectivo como es. Bueno, es normal, el ataque es normal, pero ahí va. Me voy a farmear y luego voy a switchar. Chanza. Cambiamos, monstrillos. Y ahora sí, monstrillos. Clavo. Voy a farmear, monstrillos. Ay, ay, ay. ¿Proteger o no proteger? No sé. No sé, monstrillos, no creo. Híjole, me va a switchar. Tenía que haber aventado el ataque, monstruo. Tenía que haber aventado el ataque. Vamos a aventarle los Brutal y... Vamos, ok. Casi nada. Sí se puede, pero casi nada. Ok, le metimos presión. Ese Poliwhar, puño trueno, pues lógicamente voy a aventarle el Zap Cannon para bajarle el Chakra Axel. Saludillos. Oh, se me está bañando, monstruos. Se me está bañando, monstruillos. Voy a proteger porque como quiera, aunque no lo parezca, pega durísimo y me bajó el ataque. Pega durísimo como quiera, ¿eh? Pega durísimo. Durísimo pega, ¿eh? No me gusta esta situación. Oh, monstruo, no puede ser posible. No puede ser, monstruos. Cuando tengo que dedicar un combate, me pasa esto. Ay, ay, ay. No, hombre, me volvió a bajar el ataque. Qué lástima. Tendría que ser algo, ¿eh? Ronald, desde Perú, saluditos. Gracias. Se te agradece las buenas vibras. No me lo pude llevar. Ok. Qué lástima. Para poder ganar, necesito saber si me va a aventar el anillo ígneo o no. Híjole. No, pero ya perdí por el otro ataque. Ya perdí. No puede ser posible. Qué vergüenza. Anillo ígneo. No. ¡Qué dolor, no, hombre! ¡Qué feo set, señores! ¡Qué feo set! En serio, ¡qué feo set! ¡Hombre, no! Esto no me gusta, monstruos. Esta no era la idea. ¡No, hombre! Siempre tiene que haber un set negativo, pero este sí se la bañó. Voy a poner Amparos de Elite porque nos han salido puros Poliwhar, nos han salido puros Giratinas. Entonces, pues tiene que salir un Poliwhar, Dragonite, y...
Pues bueno. Vamos a meter esos básicos. ¡Hola, Dani! Ay, ay, ay. Nos ganan el Speed Tie teniendo energía acumulada. Dragon Claw. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Puño Trueno. Seguimos metiendo presión. ¿Y qué será? Hombre, no puede ser posible. No seas así. Cambio. Ese super, será superpower. Yo digo que sí, ¿eh? Dragon Claw, perfecto. Nada efectivo. El oponente pone a Charizard. Zap Cannon. GG. Le bajamos el ataque, pero eso no va a ser. No va a ser importante, sinceramente. El problema que veo aquí es. Uy, lo aguanté. Ay, ay, ay. Voy a proteger. Y le voy a aventar el Zap Cannon, monstruos. Oh, no puede ser. Qué mala suerte. Cargó rapidísimo. Cargó rapidísimo. Se metió ya dos básicos. Le estamos quitando demasiado. Demasiado. El terremoto es el que me pone un poquito nervioso. Aquí, con que le hagamos un brutal, nos lo llevaríamos, pero no nos va a dejar. Es que como quiera va a cargar terremoto, a menos de que nos switche y sacrifiquemos la energía. Ya ven tu garra, dragón, ¿no? Terremoto. Uy, me acaba de regalar el combate el oponente, ¿eh? Me acaba de regalar el oponente el ataque, señores. Gracias, oponente. Y ahora sí, por cierto, este combate va dedicado. Ahora sí, gracias a Freddy y a este Bautista. Muchísimas gracias, monstruillos. Gracias. Ahora sí, ya lo pude dedicar. Este combate, el oponente dijo, ¿sabes qué? Déjame, me voy al Valhalla yo solo. Y Frank, muchísimas gracias por el beat. Muchas gracias por el beat también para ti, ¿eh? ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí pude hacerlo, pero se tardó mucho. Igual como quiera, no va a ser un buen set. No va a ser un buen set. Va a ser negativo. Negativo, negativo. El esqueleto. Creo que estamos en una posición medio mediana, ni muy muy ni tan tan, pero pues vamos a darle. Me faltan dos básicos para poder cargar esto. Ahora me estaba poniendo a pensar, monstruos, y alguien sabe, hay gente jugando todavía Gears of War el 5, monstruos. Yo nunca he jugado el Gears of War 5. Yo comencé mi camino a gamer jugando Gears of War, monstruos. O sea, mi camino gamer lo aprendí jugando Gears of War 2. Después mis amigos que jugaban Gears of War 1 me dijeron, oye, bueno, jugaban Gears of War 2 y luego jugaban Gears of War 1 también. Me decían, en Gears of War 1 todavía se puede. ¿Alguien sabe si todavía los servidores de Gears of War 1, de Gears of War 2, de 3, del 4, de todos, todavía hay servidores? Todavía hay servidores. Tengo mucho tiempo de no jugar el Gears of War. Yo lo iba a comprar cuando estaba en rebaja, pero me puse pensativo. ¿Sí? Me puse pensativo si valía la pena o no. Yo me acuerdo, me la pasaba horas, horas y horas. Yo tenía mi negocio de videojuegos y de motos deportivas y me la pasaba todo el día jugando Gears of War. Nada más iba al gimnasio, regresaba y me estaba todo el día ahí.
todo jugando, todo el día jugando Gears of War 2. Y luego a veces juega Gears of War 1 y luego sale el Gears of War 3 y jugamos demasiado. ¡No, hombre, no! ¡Miren nomás esto! ¡Ay, ay, ay! Ese bola sombra nos va a ganar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal, eh! Charlie, porque por más que gano Monstruo, para poder llegar al rango 20 y 21 y eso, simplemente tienes que seguir jugando, Lalita. Nada más no te rindas. Pero pues si pierdes muchos combates no vas a poder subir. Tienes que llegar a 2,000 puntos para pasar del rango 20. Tienes que tener 2,000 puntos. Y... no, ya perdimos. Ya perdimos. Tendría que ser... pues que lo malo del Registeel es que carga rápido, entre paréntesis, pero no, hombre, qué mala suerte, monstruos. Qué mala suerte, pues bueno, así tiene que pasar. No siempre, siempre el último set es como que negativo, el que nos quiere llevar al Valhalla, monstruos. Familia, muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo viendo en este directo. Es hora de que el emisario se vaya a dormir al Valhalla. Yo creo que ya Niantic quiere que ya me vaya y por eso ya perdimos este último set. Pero muchas gracias a toda la gente que siempre me mira en los directos. Gracias a la gente que me está viendo en cualquier plataforma. Gracias a la gente de Facebook Gaming, a la gente de la plataforma moradita, a la gente de YouTube. Muchas gracias. Me encantaría poder hacer directos en TikTok, pero todavía no me deja con esta aplicación. Puedo hacerlo directo, pero no aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Echándole muchas ganas. Y si todo sale bien, hasta podría ser que lo haga a medianoche, que no creo, monstruos. Voy a ser sincero. Hasta mañana nos vemos, pero voy a subir unos clips bien bonitos sobre recomendaciones de equipo.